Los elementos de policía preventiva de la capital que han sido dados de baja al reprobar los exámenes de control de confianza optaron por renunciar a la corporación y volver a presentar la evaluación el próximo año. El acuerdo que hicieron con el municipio fue presentar su renuncia de manera voluntaria, lo que significa que no fueron liquidados, pero no tendrán en su expediente un proceso administrativo por reprobar la evaluación. Y así se les da la oportunidad de volver a ser evaluados y reincorporarse a la Dirección de Policía Preventiva. Así lo expuso el director de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García, al señalar que de los 18 elementos que han sido dados de baja, únicamente 3 optaron por el proceso administrativo e irse con su liquidación. Las 18 personas que han sido de baja por renuncia voluntaria, sí, no sé lo que es proporcional ahí, desconozco lo que sea proporcional, simplemente ha sido por renuncias voluntarias. De esas 18 personas no hemos iniciado ningún procedimiento administrativo y no se ha iniciado ningún tipo de acto. En base a esa renuncia ya nada más se canaliza al área de recursos humanos ya para dar de baja. Hay procesos aquí donde estas personas, el que no pase un examen de control de confianza puede presentarlo en un tiempo de un año o más, ¿sí? Entonces, en base a ese tipo de situaciones, la mayoría de las personas quieren ya sea regresar a esta corporación o regresar a alguna otra corporación y presentar este tipo de examen. Ugalde García manifestó que no hay ningún impedimento legal para que las personas que ya reprobaron los exámenes vuelvan a someterse a la evaluación y en caso de aprobarlos puedan volver a la corporación. El director de Seguridad Ciudadana apuntó que en este momento el municipio no cuenta con recursos para el pago de liquidaciones, pero buscarán que la Federación aporte dinero para próximos elementos que sean despedidos. Carmen Pizano, Zona Franca.